parque vehicular de El Salvador ya supera el 1 millón de automotores, lo que genera a diario una seria congestión vehicular en las horas pico. Para aliviar este problema, el gobierno estudia la posibilidad de modificar los horarios laborales y de educación de modo que los estudiantes entren a las 7 de la mañana, los empleados públicos a las 8:30 y el sector privado a las 9. En la Asamblea Legislativa, los diputados hablaron del tema. Para el PCN no es un problema de horarios, sino de desorden vial. Los autobuses no respetan el carril. Se mezcla el transporte de carga pesado y hablo de furgones. A Gana sí le parece una propuesta coherente. Porque los salvadoreños ya no aguantamos cada mañana estar haciendo esperas en las famosas trabazones. Arena, sin embargo, considera que antes de tomar una decisión se deben analizar diferentes factores, una postura que comparte el presidente de la Cámara de Comercio. Dependiendo qué tipo de funciones públicas son las que realizan o dependiendo si su trabajo tenga también con la realización de trabajo de campo. Y también cuidar el hecho de que cuando regresen a sus hogares lo hagan en horas razonables para cuidar de la seguridad de todos los salvadoreños. La iniciativa de la modificación de los horarios de manera escalonada nació en Grupo Megavisión en febrero de 2016. Posteriormente fue retomada por el gobierno, que actualmente la discute en Casa Presidencial. Lorena Miranda, Telenoticias 21.